¿Querés saber cuáles son los requisitos para poder inscribirte en el monotributo? Quédate en el video que te muestro todo esto de forma sencilla. Bien, página de Argentina Go. Recuerden siempre agarrar páginas oficiales. Adherir al monotributo. Si querés adherir al régimen monotributo, necesitas inscribirte en AFIP con la clave fiscal tributaria. ¿En qué categoría me inscribo? AFIP establece distintas categorías de acuerdo con los ingresos brutos obtenidos según tu facturación anual, la superficie física afectada a la actividad que desempeñas, el consumo de energía eléctrica, el monto de los alquileres devengados y el precio unitario de la mercadería vendida. Todo esto tenés que tener en cuenta al momento de inscribirte en el monotributo. Porque en base a lo que vos gastes o tengas en estos ítems, va a ser depende de la categoría en la que te inscribas. Para informarte sobre los valores que rigen en la tabla, ponen, si no, en Google, categorías monotributo AFIP y le lleva la tabla de AFIP. ¿Cómo elijo la obra social? El monotributo tiene dos componentes, uno impositivo y otro de seguridad social, jubilación y obra social. Recuerden que cuando ustedes pagan el monotributo, están pagando tres componentes. Uno es el que los habilita impositivamente para operar en el mercado, sea vendiendo servicios, vendiendo mercadería, etc. El otro, los otros, digamos, otros dos son aportes a la obra social y aporte a la jubilación. Recuerden que si ustedes están pagando monotributo, tienen una obra social por ley y hay que pagarla sí o sí, salvo que estés en relación de dependencia o salvo que estés aportando a una jubilación por otro lado. Y sí o sí también tiene que pagar la obra social a través del monotributo, salvo que ya estén aportando a una obra social, sea por relación de dependencia, por alguna jubilación o por alguna otra cosa. Si no, es obligatorio que ustedes aporten desde el monotributo lo que es la jubilación y la obra social. Y el componente impositivo que los habilita a operar como tal. Para elegir la obra social más conveniente para vos y tu grupo familiar, consulta en la Superintendencia de Servicios de Salud. Apretan acá y le aparece todo el listado de obras sociales. Recuerden que cuando se inscriben en la obra social, si esa obra social figura en esta Superintendencia de Seguro, es decir, ustedes al momento de inscribirse les figura una obra social, se inscriben en esa obra social y después van a la obra social y le dicen no, nosotros no anotamos monotributista, la verdad que deberían hacer un reclamo, porque si aparecen en el listado de opciones para inscribirte en el monotributo una obra social, ellos están acá en la Superintendencia de Servicio de Salud y tienen que obligatoriamente tomar a monotributo, porque además vos estás pagando por mes. Entonces, que no te encaje en otro plan, o quizás vos no quieras otro plan. Si vos querés otro plan, lo accedes, pero sí o sí te tienen que tomar porque vos ya estás pagando a través de la cuota de monotributo lo que es obra social. Después, si uno la quiere mejorar, está en cada uno. Pero sí o sí tienen que atenderse por la obra social que la paga mes a mes con el monotributo. Y si no los deja, si le dice que no, intenten emitir el reclamo, porque esas obras sociales figuran en la Superintendencia de Servicios de Salud. Si no, el monotributo no te tendría que dejar. Yo ya me he peleado con varias y después aflojan, porque en realidad lo que quieren las obras sociales es que vos pagues un adicional más. Bueno, y acá está el teléfono de salud. Si ustedes no lo toman la obra social, llamen a este teléfono, peguen un tubazo y díganle: tal obra social no está cumpliendo, no me quieren atender y yo pago el monotributo, la obra social que me figuraba a mí al momento que me inscribí en el monotributo. Y si van físicamente acá, y bueno, pueden hacer lo que quieran ahí. ¿Estoy siempre obligado a pagar aporte jubilatorio? Sí, salvo que sea jubilado, profesional que aporta a las cajas provinciales o locales, menor de 18 años, trabajo en relación de dependencia. ¿A quién está dirigido? A personas que quieran adherir al régimen de monotributo y se hayan inscrito previamente en AFIP. ¿Qué necesito? Tu número de CUIT, haber tramitado tu clave fiscal, tener registrado tus datos biométricos y contar con una dirección de correo electrónico y una línea telefónica móvil vigente. ¿Cómo hago? Y acá están los pasos para darte de alta en el monotributo. Si no sabes cómo darte de alta en el monotributo después de haber leído todos estos requisitos que cumplís y te querés dar de alta en el monotributo, te dejo un video por acá que te explica el paso a paso de cómo darte de alta en el monotributo de forma correcta, oficial, a través de AFIP y dándole clic. Ten en cuenta que el monotributo tiene dos recategorizaciones por año para los casos en que hubieran cambiado los ingresos, alquileres y demás, que se producen en enero y julio, con efectos a partir del mes siguiente.
Si bien existen esas dos recategorizaciones por año, podrás modificar tu condición en cualquier momento con efecto a partir del mes siguiente de realizado el cambio. Si los movimientos de tu cuenta bancaria o las operaciones que realizaste con tarjeta de crédito hicieran presuponer que tenés ingresos superiores a los que declaraste para tu categoría, un 20% más si sos prestador de servicio o un 30% más si te dedicas a la venta de bienes muebles, la AFIP te reconvertirá automáticamente a una categoría superior a la registrada. Es decir, te recategorizan de oficio. El costo para anotarte al monotributo en AFIP es gratuito. Después cada contador o cada particular o cada profesional tiene sus honorarios en la inscripción del monotributo en caso de que lo quieran delegar. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer por el videito que les expliqué anteriormente. Muchas personas prefieren delegar todo esto para no sumar quilombos a su vida. Otras personas lo suelen hacer ellos mismos e interiorizarse en el tema. Bien, hasta acá el video. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, me lo dejan en la caja de comentarios. Sin más que decir, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.